Ok. Buenas noches. Pues como Sebastián dijo, que yo voy a hablar un poquito sobre el ciclo mántico, el BIE, o PIE, como se dice en documentos coloniales, con una P, pero en verdad se pronuncia como, como una D, una suave. Y voy a hablar principalmente sobre unos documentos coloniales, aunque también el sistema, este sistema mántico todavía existe en algunos pueblos en la Sierra Sur, ¿no? Aquí en los Uxicha y también en Huitepec, también todavía siguen utilizando este siglo mántico. Tenemos también otros, como Sebastián acaba de mencionar, el de Yautepec, que recientemente fue descubierto. Este es entonces uno prehispánico, estos son dos modernos, o sea, de ahora. Aquí también en el Valle de Oaxaca, en Tlacochabaya, tenemos otro, pero es del siglo XVI. Y aquí, bueno, aquí puse 7 de esos puntos, pero en verdad debería puesto 102 del siglo XVIII, inicio siglo XVIII, final siglo XVII, pero después de 7 ya pensé que ya era suficiente, ¿no? Para dejar claro que hay muchos allá, ¿no? Esos entonces son coloniales. Voy a explicar un poquito cómo, cómo funcionaban. No voy a hablar mucho sobre los Lushitsa de Huitepec, porque como también Sebastián dijo, en 2 semanas viene Ron van Meer, otro holandés, que vive en Guatemala, y él ha estudiado esos dos documentos. Entonces no quiero, como decimos en holandés, comer su queso de su pan. Entonces lo voy a dejar un poquito más adelante. Voy a mencionarlos un momento, voy a mostrar alguno, pero no mucho. Lo que principalmente voy a mostrar son los diferentes ciclos en que se divide el siglo de 260. ¿No? Es muy importante entender que este siglo 260, por razones precisamente, ¿no?, de adivinar lo que va a pasar o lo que puede pasar o lo que ha pasado en el, atrás, en tiempos atrás, es muy diverso lo que puede pasar, ¿no? Cada uno de ustedes puede tener una pregunta que les preocupa ahora, o varias preguntas que preocupan ahora. Entonces, si cada uno de ustedes va a un especialista, pues ese especialista tiene que tener una respuesta para cada pregunta que ustedes tienen. Por tanto, no puede tener algo solamente que resulte en sí y no. Eso sería, ¿no?, no sería muy satisfactorio. Entonces, tiene que ser una respuesta o un sistema que pueda dar respuesta a cada una de las preguntas que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, por eso lo que hacen es una cuenta de 260, ¿no?, lo dividen en muchos diferentes ciclos para dar entonces a uno de ellos muchos diferentes aspectos. Entonces, porque un día tiene muchos diferentes aspectos, entonces por tanto puede dar una respuesta a su pregunta. ¿Sí? Bueno, esto va así, ¿no? Sí. Sí. El más temprano colonial que tenemos está en el arte lengua zapoteca de Fray Juan de Córdoba de 1578. Está en arte de lengua, o sea, una gramática que es medio extraña, parece, ¿no? Pero él lo consideró parte de la lengua importante, entonces por eso lo explicó. ¿No? Aquí empieza la página y explica bastante bien cómo funciona el ciclo mántico, que llama calendario. En verdad no es un calendario, porque no es calendario porque no registra el tiempo, ¿no? No empieza en un día y va al otro. Lo que hace realmente es dar valores a cada día que tenemos, basado en si hoy es el día 2 flor, entonces ese día tiene el valor asociado a 2 y el valor asociado a flor, ¿no? Pero ese día de hoy también es regido por un dios de la trecena, otro dios de la veintena, otro dios de los 9 señores de la noche que no son de la noche, como dijo Sebastián, ¿no? Entonces, hoy no solamente tiene 2 valores, no, tiene muchos diferentes valores, ¿no? Aquí vemos, bueno, uno de
de esas tres cenas, ¿no? Lo que tenemos aquí, entonces, esos son realmente los días. Este es solamente el número en la trecena, o sea, chaga, gato, caído, ¿no? Entonces son las posiciones, igual que acá, 1, 2, 3, 4, hasta 13. Esa es la segunda trecena que ustedes tienen allá, ¿no? ¿No? Entonces empieza con el 1 a la izquierda arriba, si no me equivoco, ¿sí? ¿No? Y con el lagarto a la derecha, ¿no? Entonces ahí va 2, viento, 3, casa, hasta 13. Entonces aquí vemos la décima primero, que es 11 mono, entonces, ¿no? Y después viene entonces 12 hierba, 13 caña, y este día aquí, Yagesh, es entonces un jaguar, ¿sí? Entonces así va. En el zapoteco lo que pasa, este es el signo, Gesh, y este es el numeral, ¿sí? En zapoteco, en calendárico, este numeral no tiene absolutamente nada que ver con el numeral 1 en zapoteco mismo, ¿no? Entonces es to, ¿no? En zapoteco normal es to, ¿no? Pero aquí es ya o yak en la Sierra Norte, ¿sí? Igual el signo no tiene, bueno, en la gran mayoría no tiene nada que ver tampoco con la palabra normal en zapoteco, ¿sí? Algunos sí, pero otros no, ¿no? Entonces tiene un vocabulario especial para ese sistema, ¿sí? Para los que hablo en zapoteco y dicen, no, pero oye, espera, este no es uno. Tiene toda la razón, no es uno. Es solamente uno en el sistema calendario. ¿Sí? Bueno, Córdoba en su libro también explica entonces todos los usos del billet o siglo 260, como también se mencionó Sebastián, entonces no voy a parar mucho tiempo acá, ¿no? Para dar nombres, para casamientos, para agüeros, para interpretación de sueños, ¿no? Y también hablo sobre subdivisiones, algunos de ellos. Dice el pulsillo, que es el periodo de 65 días, hay 4 obviamente, ¿no? Porque 4 por 65 son 260, ¿no? Y también dice que este tiene nombres, y son los nombres del primer día de cada pulsillo. Entonces el primero empieza con Yachila, o sea, un lagarto, ¿no? Mientras el segundo pulsillo, o sea, el quinto periodo el segundo de 65 y el quinto de 13, ¿no? Empieza con Gyalana, que es un muerto, y así adelante. Y cada trecena, ¿no? Se llama Gozi. Bueno, este periodo de ¿cómo se llama? De Gozíos, también tenemos en el Códice Prehispánico. Aquí lo tenemos. Gozío, en zapoteco, es el dios del trueno, ¿no? Dios de la lluvia, dicen muchas veces, ¿no? Y Dios Gozío, por los que piensan que no puedo hablar bien, es este Gozío, no es Gozijo, como muchas veces leemos, ¿no? Es una I larga, colonial, porque el zapoteco tiene I, larga, ¿no? Entonces lo escriben como IJ para distinguir la primera I de la segunda, ¿no? Entonces lo escriben como IJ, pero en verdad es una I larga, ¿sí? Gozillo. Entonces a partir de ahora nadie va a decir Gozijo cuando están en un museo, ¿vale? Okay. Entonces estos son los cuatro Gozillo que mencionaba Córdoba de 65 días. Bueno, en la Sierra Sur, en el siglo XVII, también utilizaba todavía ese siglo de 260, y lo describe Gonzalo de Balsalobre, y vemos precisamente, no voy a leerlo yo, ¿no? Los típicos elementos que encontramos en un siglo de 260, también hablo sobre cuatro tiempos o rayos, que obviamente son el posible, ¿no? No hay ningún problema. Pero en el mismo tiempo, poquito después, tenemos este gran documento, AGX, quiere decir Archivo General de Indias, en Sevilla,
ahí hay un ramo que se llama México y ahí hay un volumen que es 882. Ese para nosotros historiadores es uno de esos grandes legajos que tenemos que estudiar, porque en ese documento, en este legajo, hay una investigación de 1705, un poquito antes, un poquito después, pero este periodo, de una investigación de lo que llaman idolatría en la Sierra Norte, aquí por Villalta, por allá, ¿no? Estoy desorientado. Por allá, ¿no? Sí. Y es una investigación entonces en idolatría, como ellos la llamaron, en la práctica de la idolatría, pero también encuentran allí muchísimos de esos libros, como estamos viendo aquí. Este es un libro calendario, igual que hemos visto hace rato, ¿no?, en el Códice Borgia prehispánico, pues este es el mismísimo libro, pero ahora sin los dibujitos, ¿no? Pero es exactamente igual, ¿no? Estéticamente tal vez menos interesante, pero... ¿no? Y aquí vemos el primer día, Yachila, ¿no?, un lagarto. Y así sigue hasta 13 y sigue aquí arriba 1 y así, así. ¿Sí? Ningún problema. Los libritos, cuando ves los originales, que no es muy fácil hoy en día porque casi no lo muestran los originales, son muy mugrosos. Es porque fueron utilizados muchísimo, ¿no? Fue muy necesario utilizar estos libros porque los utilizaron para todo. Si una persona quiso casarse su hijo a otra familia, entonces iba allá. Pero si también quiso empezar a construir su casa, pues otra vez al Señor. Empezar a trabajar en su campo, otra vez al Señor. Ir a andar por el campo a otro pueblo, otra vez al Señor. Entonces, esos libritos fueron utilizados muchísimos, ¿no? Y por eso, entonces están manoseados, ¿no? Entonces son muy sucios. Obviamente elegí un que es muy bonita y se ve bien, ¿no? Aunque también está dañado, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, lo que vemos entonces es en esos días, y tiene también anotaciones, ¿no? Noten esto aquí, particularmente en el sexto día de la trecena, o es una trecena, el sexto día, y también al final. Anota esto porque es importante para después, ¿no? Dice, Vigina lleva, Vigina laio, Vigina ana de joca vida, ¿no? Y aquí dice, pero, no sé, dice aquí, pero lleva. No sé qué dice aquí, no lo veo desde aquí. Pero bueno, entonces son anotaciones que hizo el Señor y son normalmente pues, un verbo con otra palabra. Ahorita vamos a ver qué quiere decir. Y así entonces, ¿no? Aquí vemos cómo sigue adelante, ¿no? Otra vez el verbo, que es el sexto día, muy típico. Pero también hay otras cosas aquí. Giropa Nizali. Giropa, el segundo, segunda vez. Es bueno, ¿no? Dice más o menos. De Guinness, con qué Zawi es bueno. ¿No? Entonces hay anotaciones. Y aquí vemos el último. El último de, sería tres ojo o, en el caso de Mixteco, tres flor. ¿No? Bueno, ¿qué hace precisamente este, ¿no? Y con estos verbos que están aquí, pues lo que hace es subir y bajar. O sea, las trecenas y cada uno de esos días están asociados a diferentes niveles del cosmos. Y estos son el cielo, lleva, tierra, layo y inframundo, cabila. Entonces lo que hace, empieza acá, después de seis días, dice Beró, o sea, salió, ¿no? Entonces durante el sexto día sale de la tierra, ¿no? Pero la huyó, dice, ¿no? Entonces sale y va aquí andando, el tiempo va andando, ¿no? Hasta que Regina llegó aquí en el cielo, en Yeda, ¿sí? Allí está seis días y ahí, ups, perdón, sí, no, está bien. Sale, o sea, aquí dice otra vez en ese día, pero, ¿no? Baja hasta que llega aquí, Virginia, otra vez en la tierra, seis días después dice, bello, bajo, a el Gavila, hasta que llega aquí y ahí dice, Virginia, Gavila. Queda seis días, pero salió, ¿no? Y así pasa todos los 260, ¿sí?
¿sí? Hasta que llegamos acá, que es el mismo punto que acá. ¿Sí? Entonces, continuamente está subiendo, bajando del cielo al infierno, ¿no? Quiere decir, cada de estos periodos están asociados al cielo, a la tierra o al infierno. ¿Sí? Entonces, no solamente es el numeral, no solamente el signo, también es la posición donde está en el cosmos. ¿Sí? Eso es importante para adivinación, ¿no? Ok. En Los Schutzer, en 1956, encontraron allí también un siglo de 260. Este no voy a entrar, como digo, porque Ron Van Meer va a hablar sobre esto, pero vemos exactamente lo mismo: 5 divisiones 52, no de 4 por 65, y 4 periodos de 13, ¿no? ¿Qué es esto? Y cada uno tiene su Dios, y aquí vemos precisamente lo mismo: asociaciones, pero asociaciones a Zaglo Dios, es la tierra, Gavila, ¿no? Es el infierno. Esta es realmente la tierra, ¿no? Bueno, que Ron Van Meer va a hablar sobre esto, yo no me meto en esto, ¿no? Y el de Wittebeck, que es este, un listado de días, también es una trecena, y ciertas asociaciones aquí. Y así, si voy a hablar aquí más, hay, como pueden ver, cada 4 se repite. ¿Lo ven? Ricauto, Yacabe, no sé cómo se pronuncia ahí, Yayeco, Gavilla, y otra vez se repite esto. ¿Sí? Entonces hay una división en 4. Bueno, este también encontramos en la Sierra Norte. Aquí tenemos otra vez, es otro librito, no es el mismo que vimos hace rato. Tenemos 102, entonces podemos elegir muchos, ¿no? Yakshila, primer día, y aquí vemos Yakshé, sobre esto hablo después. Latak quiere decir lugar, ¿no? Lugar Yakshi, Latak Jovi, Latak Govilaye y Latak Niti. Y después otra vez, Latak Yakshi. ¿Sí? Entonces hay una división en 4. Es un poquito difícil la traducción de estos. No sé si Yashi está asociado con Nash, ¿no? El dulce o algo así, no estoy seguro. Zobi es abundancia, eso no tengo duda. Niti también es otro, normalmente es un demostrativo, o sea, como la tag Niti normalmente sirve este lugar, pero eso me parece medio extraño aquí. Govilaye es alborotar, ¿no? Entonces, bueno, parece que está asociado con esto, ¿no? Entonces, otra vez, vemos entonces que cada uno de estos no solamente tiene la asociación de Yak y de Chila y de los periodos de subir, bajar y dónde está, no, también hay otra asociación todavía, ¿no? Aunque no necesariamente sabemos cuál es el significado de estos, ¿no? Pero como son 4, una de las cosas más obvias sería, son las direcciones. Las direcciones cardinales, ¿no? Ese sería lo más... no son las palabras para las direcciones cardinales normales en zapoteca. Esas son otras, ¿no? Pero puede ser que son tipos de palabras oscuras para referir a las diferentes direcciones, ¿no? Entonces, como lugar dulce y lugar de nada, tal vez también puede ser nada, ¿no? Lugar de muchas cosas, como en Zobi, ¿no? De abundancia, no sé qué, ¿no? Pero eso no sabemos. Entonces, puede ser que este lot 4, lo que vimos en el de Winterbeck, tiene asociaciones a esto, ¿no? Y también en este, ¿no? Sebastián no lo mencionó, pero esta división que vemos aquí abajo en 6-7-6-7, o sea, es un periodo de trecena dividido en 6 días y 7 días, ¿no? Este también normalmente viene en 4 periodos, 4 trecenas, entonces puede ser que también allí está asociado a las direcciones, como es el caso en documentos prehispánicos, ¿no?
otro documento más, ¿no? Vemos aquí la presena. Cada presena tiene también su propio nombre, que empieza con yo, quiere decir casa, ¿no? O sea, ese es un, entonces casa Leo, tal vez algo asociado a la tierra, ¿no? Y Achila, sobre eso es el primero, ¿no? Y ahí va hasta aquí, vemos una raya y después vemos los otros. O sea, esta presena está dividida. ¿Te doy otro? O sea, esta presena está dividido en 5 y 8, ¿no? Entonces, este, cuando tú estás en este periodo y tú vas a un señor, un especialista, ¿no? Él puede decir, y digo, mira, yo estoy pensando ir de viaje a México DF, ¿no? Entonces, él mira y dice, oye, este periodo de 5 días, mejor no. Porque está mal este periodo para viajar. Mejor esperas unos días más y después viene el periodo de 8, que es mucho mejor. O si no tienes prisa, mejor esperas hasta el siguiente, porque allí ya va mucho mejor todavía, ¿no? Esa división, bueno, hay otra división, aquí vemos otra, es nota, es el mismo día, ¿eh? Y aquí es el mismísimo día, mismísima trecena, pero en otro documento, ¿sí? Aquí vemos Yachila, ¿no? Y aquí vemos una división en 6 y 7. ¿Sí? Nota entonces que de la misma región, del mismo periodo, ¿no? Hay entonces diferentes divisiones. Este maestro le gustó más la división en 6 y 7 que este en... porque todo el librito está dividido en 6 y 7. Y este todo en 5 y 8. No hay nada fijo en esto, ¿no? Pero hay otros, no hay 5 y 8. Ah, no, eso no, eso no. Eso no, sí. También es el otro, es prisma. Sí, 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 sí. Hay, no, no hay, bueno, no he encontrado otro que hay una división en 9 y 4 o algo así. Eso no he encontrado. Siempre es 5 y 8 o 6 y 7. ¿Sí? Y estos también lo tenemos en documentos prehispánicos. Aquí vemos, es el primer día, el lagarto, ¿no? Ustedes lo tienen en su papel. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Son 7. Lo que cómo funciona esto es, aquí empezamos. Ese es el día, ¿no? El primer signo que ustedes tienen ahí. Después estos son los días que no están representados, pero sí pasan. ¿Sí? Entonces, si pone su papel, ¿no? Entonces, ese es lagarto. Entonces, uno. Bueno, sí, puede ser, sí, pero porque puede también ser en medio de la ventana, ¿no? Pero ese, ¿no? Bueno, entonces aquí dice, entonces este punto no está representado el signo, pero representa el día viento. ¿Sí? Entonces, esa es casa, lagartija, serpiente, ¿no? Y así adelante, ¿no? Entonces, de allí es el... ¿cuál es este? Es agua. ¿Perdón? ¿Es agua? Sí, es agua. Ahí llegas a agua. Aquí, aprende. Sí. Sí. Entonces vas aquí, cuentas así, y después de esto vas acá. Y aquí haces lo mismo. Después de agua, son estos cuadrillos que no están representados, y de ahí vas a la otra presena, no que está aquí al lado. ¿Sí? Entonces, así funciona este documento. ¿No? 8 y 5. Ese es 8 y 5, ¿sí? 8, porque es este más este 7, este más este 4. ¿Sí? Entonces, 8 y 5. ¿Sí? Pero tenemos también, obviamente, y eso es más difícil que notar, el de 6 y 7. Perdón, el documento está muy dañado. Es un documento prehispánico, entonces, pues así es. Pero aquí tenemos lo mismo, ¿no? Vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es un periodo de 7, ¿no? Porque este también vale, ¿no? Y aquí en lo siguiente, no importa que no pertenezca a este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y el otro. Entonces, periodo de 6 y 7, división en 6 y 7. ¿Sí? Entonces vemos que este, un documento prehispánico, allí lo tenía, y también un documento de 1705. ¿Sí?
Eso no necesito. Pero tenemos más. Aquí tenemos otro documento, muy bonito. Donde tenemos aquí el nombre calendárico. Aquí, Yablauna. Y después tenemos Bagola y después tenemos Lataxovi. Lataxovi ya conocemos, ¿verdad? Ese es el lugar de abundancia. Y aquí vemos Laxava, Lagniti, Laxila, ¿no? Este tiene otros, pero tiene un mismo más o menos significado, que lo vimos. Pero tiene que ver esta cosa. Bagola, 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 vaya. Y otra, vaya, 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 Bagola. Entonces aquí tenemos periodos de 5 días. ¿No? Bagola quiere decir va, es algo como ya, y ya, como ya ha pasado, ¿no? Y gola, viejo. Y el otro, va, ya, ya, nuevo. Entonces hay periodos de 5 días, algunos son nuevos, otros son viejos. Que no quiere decir que son viejos o son nuevos, no tiene nada que ver con eso. Se trata de la asociación que tienes con esto, ¿no? Entonces, ese día tiene la asociación con el numeral, con el signo, con la división en 4, con la división en este caso 6 y 7, y con la división en 5 días. Para complicarlo más todavía, ¿no? Para que cada uno puede llegar allá y él dice, ah, no, pero ¿sabes qué? Tal vez no es bueno para viajar, pero es muy bueno para ir a pescar, ¿no? Entonces así hay muchos diferentes niveles dentro del uso de esos documentos. Y obviamente esto también tenemos en tiempos prehispánicos. Aquí lo vemos. Ese es el Conservation of Maya, que tiene 2 partes, una parte abajo, que vamos a ignorar ahora, y una parte arriba. Aquí lo vemos. Y ya, como ustedes pueden ver, mira, 4, 4, 4, quiere decir periodos de 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el signo, aquí, movimiento, más 4, y es que es el viento. 4, viento, vamos a hacer así para que ustedes también lo vean. Sí, viento, más 4, llegas al venado, más 4, llegas a hierba, más 4, y regresas al primero. ¿Sí? Es exactamente igual. Ahora, ¿cuál es la asociación de esto? En el caso de los documentos zapotecos, pues allí no tenemos indicación de asociación. Aquí sí. ¿Es la misma asociación? Pues no sé. No sé, no sé si es la misma asociación o no. Es porque no tengo indicación. Solamente aquí sabemos cómo funciona. Y esto funciona en la misma forma que el, ¿no? Aquí vemos claramente que este es asociado a algo agrícola, ¿no? Aquí vemos, sí, con maíz incluso, aquí vemos un dios, una, bueno, sí, sí, aquí es un dios, aquí es un dios, ¿no? Y vemos una ofrenda aquí delante, ¿no? Y aquí tenemos un hombrecito, sí, otro hombre, una mujer y un hombre, ¿no? Y tiene una planta aquí de arriba, pero en verdad esta planta pasa aquí abajo, ¿lo ven? Y abajo tenemos aquí, saliendo de su ano, tenemos aquí algo que parece diarrea, pero en verdad son raíces, ¿no? Son raíces. Entonces aquí es claramente agrícola. Que esto no quiere decir que los periodos de 5 días en los documentos de también tienen algo agrícola. Ni idea. ¿No? Solamente quiero mostrar que los mismos pasan a través del tiempo. Ahora bien, aquí tenemos otra vez otro documento. Y aparte de los ya que no conocemos, la Taxovi, la Taxovi la Ye, la Taxovi, no todos ya conocemos, hay muchos más notas, ¿no? Con cuáles tenemos que trabajar. El problema es que, como digo, son 102. Entonces, poner todo esto solamente en una base de datos ya es mucho trabajo. Después de determinar el significado, por ejemplo, ¿qué quiere decir aquí? Bellisi, francamente no sé. Eso tengo que estudiar un poquito más, ¿no? Yang Ye, eso es interesante. Aquí escribo con la J, en otro lugar escribo con la X. Ye normalmente es algo como eterno, eternidad, cosas así. Yak normalmente es piedra, pero piedra, eterno, quizá, ¿no?
Pero ese sí, cada sí, pero en otros cada 10 días, entonces, o en uno incluso cada 7 días. Entonces hay también variación entre los diferentes documentos, ¿no? Pero vemos entonces que hay otros datos que podemos sacar de aquí, de estos documentos, que pues hay realmente todavía mucho trabajo que esperemos hacer en, los, en el próximo año, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los libros, no la mayoría de los libros, unos 18 o algo así, tiene también una parte como esta, con dibujitos, con circulitos y apuntes y todo esto. Estos son esquemas utilizados durante los rituales, ¿no? Como vimos un rato con Sebastián, por ejemplo, cuando tiran maíz, pues ese es un método para sacar información de ese siglo. Pero hay otros también, ¿no? Y estos son precisamente son estos. Voy a mostrar un poquito más. Por ejemplo, aquí tenemos este muy interesante. Aquí dice aquí, Wichana. Wichana es la diosa de los niños. En tiempos prehispánicos, ¿no? Y colonia aparentemente, entonces sugiere que tiene algo que ver con, no sé, con embarazo o solamente con niños, no sé. Pero por ejemplo hay estas imágenes de códices prehispánicos, no solamente en este, en varios otros también, ¿no? Donde vemos, no quiere decir que es el mismo, pero vemos el cuerpo, por lo menos, que diferentes partes del cuerpo están asociadas a diferentes signos, entonces, por tanto, tienen diferentes valores también, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro, ¿qué dibujo es esto? Sí, no es muy espectacular, ¿no? Pero tenemos otro que sí es espectacular. De hecho, es una de las grandes imágenes del cosmos, ¿no? Mixteco, pero mesoamericano, creo, ¿no? Donde vemos las diferentes direcciones asociadas a diferentes árboles, ¿no? Y los diferentes días, aquí están los diferentes días, que van contando alrededor. Todo esto hace un círculo de 260 días. Y obviamente cada uno está asociado a diferentes dioses, a diferentes pájaros, a diferentes árboles, o sea, múltiples asociaciones. Pues yo creo que ese es lo mismo. No es tan sexy, pero... ¿No? Pero sí, es lo mismo. Digo, es lo mismo. Supongo que es lo mismo. Otro. Aquí lo que tenemos es una representación. No sabemos qué son estos. ¿Sí? No sabemos si son granos de maíz, si son frijoles, si son piedras, si son quién sabe. No sabemos. Porque no lo dice, ¿no? Pero claramente es un patrón. Y hay varios de este mismo patrón, ¿no? Y son lo que ponen, por ejemplo, en una mesa. Y cuentan las diferentes direcciones, dependiendo de la pregunta, dependiendo del ciclo que están consultando, y van contando en las diferentes direcciones para llegar a una respuesta a tu inquietud. ¿Sí? Y en este caso, están asociados a Guiña, como puede ver. Guiña. Guiña es cementera. ¿Sí? Entonces parece que este está asociado a diferentes tipos, este por lo menos, diferentes acciones en diferentes cementeras. Y sabemos que todavía hoy en día hacen eso, ¿no? Cuando tú vas a tu campo, ¿no? A trabajar en tu campo, lo que haces es hacer ofrendas en las cuatro esquinas y en el centro, ¿no? Eso es algo muy común en muchos pueblos en Oaxaca todavía, ¿no? Pues aquí vemos entonces, primero, obviamente, no, sí, me te vas a hacer esto, no, primero vas a consultar al señor o señora, ¿no? Y después vas a hacerlo. Entonces es lo que hace aquí. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí, ¿no? Tenemos Guina, Xota, Guina, Nava,
diferentes. Yo creo que es viña, ¿no? Pero sol, la sombra, va, es calor, ¿no? De temporada caloroso, no es el de va, ¿no? Y aquí, yo creo que ustedes también reconocen esto, ¿no? Parece mucho a lo que estamos viendo aquí. O sea, parece lo que están haciendo es incorporando en un sistema que está allí desde los tiempos prehispánicos, están incorporando nuevos elementos, ¿no? Claramente una cruz. Ahorita voy a mostrar otro ejemplo de esto. Hay también varios de estos. Recuerdan que cuando pasamos por los 260 días, vamos del cielo a la tierra y al infierno. Pues aquí estamos haciendo lo mismo. La casa del cielo, la casa de la tierra y la casa del infierno. Y cuando vamos a contar, aquí estamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Una trecena. ¿Sí? Y así lo que hacia arriba también. Entonces tenemos una trecena asociada a precisamente subir, bajar y todo eso, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, pero en un sistema mucho más simple, ¿no? Yachila, el primer día, ¿no? Comienza la cuenta en la casa del cielo, ¿no? Yo la comenzar, llevaba, aquí iba, pero casa lleva. Entonces aquí vamos lo mismo, aquí llegamos a la casa de la tierra y aquí llegamos a la casa del infierno. Pues es lo mismo, pero mucho más simple, me hace elegante y es un poquito más simple. Tenemos también estas divisiones en 5 y después 4, ¿no? Asociado a el nuevo y el viejo, ¿recuerdan? Gola y Baha. No sé cómo funciona, pero es claramente asociado a los periodos de 5 que tuvimos antes. Incluso lo vemos aquí, cómo está 5, aunque aquí tenemos 4. Aquí otro es 5, 4, 5, 4, 5. En los documentos es 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿No? Entonces hay algo diferente aquí que no entiendo muy bien. Y obviamente tenemos una versión simplificada de esto, ¿no? Aquí lo vemos lo mismo. Bueno, también tenemos este tipo de textos que son muy bonitos, en verdad. Son otra vez esos puntitos y tenemos un texto asociado a estos. Parece que estos son un tipo de, no quiero decir sermones, pero no son como oraciones, sí, son oraciones que, ¿no? Y aquí dice la palabra de las mujeres de nosotros, ¿no? La palabra de nuestro hombre, o nuestras palabras de los hombres, ¿no? Aquí tenemos otra vez lo mismo, niebla, ¿no? Pero ahora con Rabani. Rabani normalmente creo, o Rabani, es algo con vida o algo así, pero no entiende muy bien cómo funciona aquí, ¿no? Y aquí tenemos con hombres, y aquí tenemos Yachila, es el primer día, comienza la cuenta Chepila. No tengo ni idea de lo que quiere decir Chepila, ¿no? Entonces todavía tengo que investigar esto. Y aquí tenemos lo mismo, Wichana es la diosa de los niños, ¿recuerdan? Gobechidao. Gobechidao es, Gobechi es una persona que sabe, Bechi trata de una habilidad. Entonces un Gobechi es una persona que tiene cierta habilidad para algo. Y en este caso, grande, ¿no? Entonces aquí tenemos varios de estos. Entonces, son, parece, textos entonces, que están leyendo. Y eso es totalmente, ¿no? Aquí tenemos Bedaos, que son dioses. Aquí tenemos, mira, Beselao. Beselao, según Córdoba, es el gran dios del infierno. Y de hecho está en Gavila, en el inframundo, ¿no? Es el diablo, él utiliza esto como el diablo, ¿no? Entonces parece totalmente prehispánico y indígena, pero también tenemos ese tipo de, también, pero mira, ahora tenemos ángeles, tenemos aquí santo, tenemos Jesús, Nazareno, Santísimo y Sacramento. Entonces vemos otra vez los dos sistemas mezclándose, formando un nuevo sistema, ¿no? Y es muy normal, obviamente, porque esta gente al final eran cristianos, ¿no? Y lo vemos también en el documento que va acompañando esto. Ellos continuamente dicen, sí, somos cristianos, ¿no? Aunque los frailes
frailes que estaban investigando tenían tal vez otra idea sobre esto, ¿no? Hay uno muy bonito que fueron a un pueblo y el pueblo, confesando al fraile investigador, ¿no? Sí, hicimos esto y aquí hay dos libros que tenemos, entonces no sé cuánto, y cuando hicieron sus rituales, bueno, hacemos cada no sé cuánto tiempo, hacemos rituales, cuando vamos a la cacería, no sé cuánto, es que, ah, bueno, pero a partir de ahora ya no pueden hacerlo, ok, muy bien. Entonces, como 4 meses después, el mismo investigador, el fraile investigador, regresa al mismo pueblo, ¿no? Entonces, para investigar a unas personas que están allá, entonces pregunta a ellos, oh, entonces, ¿cuándo fue la última vez? Ah, pues hace 3 meses o 4 meses. Y yo, yo estuve aquí hace 4 meses. Y, sí, sí, cuando usted salió, hicimos una ceremonia para dar las gracias que todo había ido muy bien. ¿No? Entonces, pues, realmente como se mezclan ese tipo de asuntos, ¿no? Quiero terminar con una imagen que Sebastián también mostró hace rato. Obviamente, lo que hemos visto, todo esto es histórico. Todo es el siglo XVI y el siglo XVII. Pero lo que falta, obviamente, en esta es precisamente la práctica actual, ¿no? Podemos entender mucho de ese sistema a través del estudio de las prácticas actuales, ¿no? Otra vez, no necesariamente vamos a entender por qué son 5 y cuál es el significado de los periodos de 5, porque obviamente este cambia y además es dependiente de cada uno de ellos, ¿no? Pero no se trata necesariamente de eso, se trata solamente de entender cómo funciona el sistema, ¿no? Para entender mejor. Y solamente, no sé, tenemos solamente zapoteco, también tenemos aquí Mije. Es otro libro calendario con Mije de 1923 que está en la Biblioteca Nacional de Arqueología, ¿no? Entonces tenemos muchos libros todavía que tenemos que estudiar y espero en pronto cuando viene el especialista en Mije, ¿no? Que podemos trabajar con este con él, sería muy interesante, creo, ¿no? Bueno, gracias. No sé si hay algunas preguntas o dudas o pues adelante. Ah, hay un micrófono también. No relacionadas, uy. Eso dejo a Sebastián entonces. La primera pregunta es que si la echar maíces y consultar el calendario fue el mismo polaco que hacía las dos cosas, pero están relacionadas o son prácticas distintas. Usa la trecena para interpretar sus semillas o es aparte. Es mi primera pregunta. Y la otra es, ¿cómo sabemos que Yakchimba quiere decir uno lagarto? Es fácil. La segunda es muy fácil, ¿no? Sí, pues Yakchimba es un lagarto, pues primero porque es la posición de lagarto que es en todos los sistemas que conocemos, es lagarto. Además, según Thomas Smith Stark, el chila también tiene una raíz original en el proto-zapoteco con lagarto, ¿no? Pero en todos los sistemas es lagarto es el primer signo. Entonces, no porque dice en algún documento que es así, sino que... No, pero como Córdoba da todo el ciclo de 260 días completo. Sí, pero no, pero en todo Mesoamérica, digamos, lagarto es el primer día del ciclo. Entonces, es de suponer que él también empieza, todas las trecenas empiezan con chila en el sistema de él. Todos. Y sí, se supone entonces que ese es el... Y tenemos, obviamente, lagarto en el clásico, en el zapoteco clásico, tenemos la representación del lagarto.
¿no? Entonces, pero ahí no sabes si es Chila. No, no, no sabemos si es Chila, pero si no, es, si, no, si no está en esa posición, ¿dónde va a estar? Pero el argumento, ¿no?, es por la estructura. Y hay, una, hay un argumento lingüístico también. Que, en varios de los días, ¿no? Sí. De que coinciden. Sí. ¿No? Segundo, sí, es lo mismo. Pues sí, es lo mismo, pero obviamente hay, seguro, hay especialistas. O sea, seguramente hay unos que son mejores en tirar... pero lo que pasa maestro. Es que en todas las evidencias que tenemos, hasta que yo sé, no se usa el calendario en el tirar el maíz, eso no es necesario. Por eso también puede sobrevivir en muchas comunidades donde el calendario ya no se use. Por ejemplo, en Bautla se usa mucho, en la área de la Mazateca Alta, pero no se usa el calendario. Pero es porque esa técnica no depende del calendario. Pero sí era la misma gente que lo hacía. Y eso es muy obvio que... las técnicas, como echar los maíces o medir las cuerdas o tomar el pulso, etcétera, etcétera, son muchas. Todos caen debajo de ese oficio de los Sipactón o Lío Xonoco, pues, ¿no? Vieron, sí, sí se lo vieron. Pero seguramente había, ¿no?, gente que consideraban, ah, pero si quieres los maíces, vete a esta, ¿no? Y, gente que tiene fama. Sí, pues, seguro, ¿no? Como hoy. Pues. Y si quieres el librito, entonces mejor vete a esa, ¿no? Seguro, seguro. Este también leí específicamente el documento. En 882 había varias personas que eran, tenían una fama muy grande en la región, ¿no? Y fueron consultados para incluso cuando cierto pueblo tenía un problema, llamaron un especialista de otro pueblo, para, aunque tenía especialista en su propio pueblo, pero este fue realmente el mero mero. El mero mero, sí. ¿No? Bueno. Más preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber si, si alguno de ustedes conoce o tiene, si tiene conocimiento de la aplicación de las tres cenas, básicamente las que vienen en el Códice de Borgia, como, como un reflejo de los aprendizajes, bueno, según bajo la tradición anahuaca, aprendizajes que el espíritu elegía para el ser humano. Si han escuchado de esa interpretación o tienen conocimiento al respecto, como los 13 aprendizajes que en periodos de 4 años el espíritu elige para la existencia. Esa es una pregunta. Y la otra es si de alguna manera ustedes han vivenciado o seguido una cuenta de estas tratando de encontrar significados personales a estas cuentas. Yo primero, tú segundo. pues esos documentos, y como el Borgia, por ejemplo, es neutral. O sea, no da información específica con cierto valor o algo así. Ese es, la, es el punto de, del especialista. Bueno, y ni siquiera esto, porque muchas veces también da, ¿no?, algo no tan claro, ¿no?, específicamente la idea, ¿no? Entonces, cuando vemos las tres cenas, da solamente las tres cenas y no da más información. La más información puede venir, por ejemplo, de Sahaguna o algo así. Puedes leer, los tres espíritus, no conozco esta idea o interpretación de los tres espíritus que puede elegir. Espíritu, tres enseñanzas. Tres enseñanzas de... ¿Sí? ¿Sí? En sí, esos no están en el Borgia. Que alguien pone esto a lo que leen, este puede ser, pero en sí el Borgia no los da, no lo conozco, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es fundamental es que en el, todos los sistemas mánticas, y eso no es algo particular de Mesoamérica, pero aplica también a la mántica en China o en Mesopotamia o la africana o lo que sea, o la europea, la mántica no tiene una lectura fija. Es el especialista que genera una interpretación en base a una serie de signos. Y los mismos
mismos signos en una situación puede decir A y en otro, con otro cliente B. Cuando uno toma una serie de sesiones de alguien que pone la baraja de tarot, vas a ver que no siempre es exactamente la misma respuesta, porque interfiere la información que la persona tiene sobre el cliente, el particular problema que tiene. O sea, es una interpretación que se genera en base a una información que en sí es sin sentido. El sentido lo da el especialista. El especialista lo aplica al cliente y ahí se vuelve significativo, específico, pues. Para dar un ejemplo, en muchas de las escenas de los libros prehispánicos aparecen símbolos que sí sabemos que quieren decir. La serpiente del coralillo en los libros mixtecos se refiere a una transgresión sexual. Pero no dice exactamente qué entonces significa eso en relación con el cliente. Nada más dice transgresión sexual. Bueno, es ya el trabajo del especialista entender cómo este concepto aplica al problema que el cliente en ese momento está proponiendo. Y además cómo el cliente lo interpreta, ¿no? Porque y cómo lo resuelve. O sea, todo eso está dentro de la respuesta. Porque lo que hace... Si tú vas con una pregunta, una inquietud o algo así, obvio, a un especialista, lo que haces es abrirte a la información y la manera en que está trabajando, ¿no? Si uno va y no cree en eso, pues entonces ¿para qué? ¿No? Entonces tú vas cuando tú crees en eso. Entonces el momento cuando el especialista te va a decir algo y nunca va a decir, como tú dijiste, mañana vas a encontrar tu novia para la vida y va a tener un pantalón azul y un suéter verde. Pues claro que no, porque directamente las posibilidades han limitado muchísimo, ¿no? Entonces, la posibilidad que tú vas a encontrar precisamente la novia para tu vida que tiene esas características es mínimo, ¿no? Y además, entonces, para el especialista es muy peligroso porque tú vas y después vas a reclamar y digo, oye, yo estaba buscando a esta mujer y no la encontré, ¿no? Entonces, por eso es el elemento moral. Sí. Se podría decir, por ejemplo, en leer a un niño es muy claro que algunos signos, por ejemplo, algunas trecenas tienen la inclinación para que el recién nacido se vuelva un borracho. Pero no quiere decir que se vuelva un borracho. Ese depende ya de tu propio comportamiento moral. O sea, si tú sabes esto, que tienes inclinación, lo puedes entonces evitar, siendo devoto, siendo cuidadoso, etc., ¿no? Y entonces, de alguna forma, siempre se cumple, porque si de veras te vuelves un borracho, pues ese fue tu destino, predicho, pues. Y si no, siempre fuiste lo suficiente devoto para cambiar tu vida y evitarlo, pues, ¿no? Pero entonces no son respuestas así, son respuestas en que el cliente también tiene una responsabilidad, pues, ¿no? La mántica en todos los sistemas no tiene sentido si no fuera en esa interacción social. Tú eres parte del sistema como cliente y por lo tanto la respuesta nunca es exactamente la misma. Tú participas en general. Ahora, en cuanto al aprendizaje de esos sistemas, el día de hoy se pasan todavía de generación a generación. Entonces, ¿cómo se aprende ese tipo de manejos? Es porque un pariente B, en un pariente cercano, que tiene inclinación, le interesa, el muchacho se está acercando a su tío cada rato, le fascina, y en un momento, pues el tío decide enseñar cómo usar. Sería, por ejemplo, un tema súper interesante para ver con contadores actuales cómo en realidad pasan el conocimiento. Muchas veces, no tan fácilmente te lo dicen. Sabemos, por ejemplo, en los sistemas donde hay chamanes,
que muchas veces las respuestas que los chamanes dan a las preguntas a los antropólogos, ¿cómo lo aprendiste? Van a decir, bueno, pues estuve muy enfermo y de repente tuve una visión y vi en el oriente abrirse el cielo y había una mesa, ahí estaba un gran libro y tomé el libro y de ahí obtuve todo el conocimiento. Bueno, ok, después te enteras de que en realidad fue la tía, que, pero no es, ese no es parte del saber público de dónde viene el conocimiento. Ese conocimiento viene del allá, pues, ¿no? Pero en la práctica podemos estar bastante seguros que no viene de un gran libro, de una visión al oriente, pero que alguien se lo enseña, pues, ¿no? En un momento lo aprendes. En el documento, en algún. Sí, yo creo que lo que es fundamental, si uno hace trabajo de campo sobre el calendario, es algo muy delicado, que no sirve hablar con alguien sobre su práctica. Si uno quiere realmente entender cómo funciona, hay que ser el cliente. Cuando tú te acercas a una persona y realmente tienes una inquietud y eres sincero y es una inquietud tuya, lo puedes proponer y la persona, si quiere, te va a dar una respuesta. Pero en muy pocos casos creo que la gente va a aceptar que tú los vas a entrevistar. Oye, explíqueme cómo lo haces. Solamente en volverte cliente puedes aprender cómo funciona. Ese yo creo que en general en muchos casos, si tú tienes un conocimiento privilegiado dentro de tu comunidad, pues lo último que vas a querer hacer es pasarlo a cualquier extranjero que pasa por aquí. O sea, ¿qué es eso, pues, ¿no? De eso vives, ¿no? Entonces lo vas a cuidar un poco, pero sí es obligación de las personas de compartirlo en un momento de necesitar. Entonces yo creo que el aprendizaje que yo he tenido en los momentos de investigar ciertas cuestiones es participar en los sistemas. De adentro, tratar de participar desde adentro. Que es muy difícil porque al momento que en esas cuestiones no tienes una actitud muy escéptica, muy escéptico y no quieres creer eso, pues tienes que hacerlo y también saber a la persona, pues, ¿no? O sea, sacarle nada más así. Esa es una cuestión muy complicada. ¿Qué sincero debes ser y qué tanto tienes que entrar para poder realmente no engañar a la persona que te está dando la consulta? Sí, y no es... No estamos aquí hablando sobre algo como, ¿no? Yo soy católico o yo no soy católico o algo así, o yo no soy creyente, o, ese, no es eso. Mucha esta relación es una relación que tienes con una persona, y esta persona te conoce y hace una práctica para dar un consejo a ti, ¿no? Entonces es una relación personal que tienes y él utiliza esa práctica para aplicar su conocimiento, ¿no? Entonces no es necesariamente, sabes que yo no creo nada de esto, no así no funciona, ¿no? Y además, por lo menos mi experiencia es que cuando trabajas tanto tiempo con gente que conoces, entonces pues tú vas a participar en su en su manera de ver el mundo, ¿no? Obviamente, yo nunca voy a tener la misma visión que una persona que creció en la Sierra Norte, pues no. ¿Por qué? Porque yo no crecí allí, ¿no? Yo crecí con otras ideas, pero a la vez yo puedo compartir ciertas experiencias con él, ¿no? Entonces, no sé si este contestó la pregunta, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Algunas otras? Bueno, yo tengo una concreta. Y tienes un micrófono. Tiene ciclos de 260 días. ¿Cuenta cuántos ciclos de 260 días han transcurrido desde algún punto?
Pues si quieres, puedes calcularlo, pero... van a ser... ¿En qué momento empezó la primera, el primer ciclo de 160? Mira, ¿en qué momento ahora ha pasado 500 ciclos de 160? La cuenta es eterna. Entonces empezó, para las culturas mesoamericanas, empezó en el inicio de los tiempos, cuando lo puso Quetzalcóatl, lo puso Xomoku y Zipac Tonal, y sigue girando la rueda. No hay un punto cero. Los mayas sí, crearon la cuenta larga desde un punto cero, pero todo lo demás en Mesoamérica, aparte de los Olmeca o Ismeños, que y precisamente, pues, también ellos, tienen una cuenta larga. Precisamente como ellos crearon un punto cero, estamos aquí ahora. Sí, sí, pues, la cuestión del punto cero, pero... por ejemplo en Oaxaca o el centro de México, etcétera, no hay un punto cero. Entonces el ciclo sigue eternamente desde siempre hasta siempre, pues. Sí. Donde sí hay son hay una correlación fija. Lo que sabemos, por ejemplo, para dar el ejemplo más conocido, sabemos que para los pueblos del centro de México, la conquista de la caída de la ciudad de Tenochtitlán, que ocurrió el 13 de agosto de 1521, era probablemente el día 1 serpiente del año 3 Casa. Entonces sabemos que el 13 de agosto de 1521 probablemente fue un día 1 serpiente. Y de ahí puedes hacer la cuenta y saber qué día es hoy, pero para la gente de allá, porque y además, hay diferentes cuentas. Sabemos también la correlación entre los días del centro y la Mixteca y los zapotecas. No, pero nada más los años. No sabemos, sí, si, sí, no sabemos si estaba sincronizado o no. No, del Sierra Norte, John Joseph y David Tavares hicieron una correlación, sí. Para con un taller. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Y bueno, no olviden que vamos a tener una serie de encuentros después del fin del mundo. Y bueno, están muy invitados.